Bueno, vamos a oírte la sección de Cora con Ale. Ale hoy está con nosotras acá en el estudio, así que Ale, buenas tardes y bienvenida. Bienvenida, muchas felicidades, Ale. Aunque ya teníamos felicitado, ¿verdad? Doblemente. Otra vez. Súper. La pasamos pasaron, muy bien. Pasaron, sí. Comieron rico el domingo, el sábado. Sábado. El sábado. ¿Y ustedes también se reunieron o no? Sí, a mí nosotros sí. Sí. Sí, nos reunimos todos y comimos tailandés, ay, que es diferente. Ajá. Bueno, ¿vos comiste tailandés un día de eso o qué fue? Ese día fue, pero no fue tailandés. No, ¿qué fue? No, Natalia, no te acuerdas, pero no, la noche, no porque la mayoría estuviste conmigo. Sí, lo celebré aparte por la noche, pero era... ¿Pero qué tal, rico entonces? Rico, delicioso, ¿no? Pasamos, ¿sí? Delicioso, y pasamos con dos de mis mejores amigas que son extranjeras, una es de Venezuela y otra es de Costa Rica, mi mamá y nosotros y yo. Así que pasamos todos juntos. Y yo estaba escuchando hoy nada menos que las de Costa Rica celebran el Día del Madre hasta agosto. Hasta agosto, pero ella dice... La que viven aquí le están aprovechando. La que vive aquí le toca doble, así que pide doble regalo. Qué bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando con Ale acerca de conceptos básicos de la decoración. Sí, y vamos a hablar qué va con qué, ¿verdad? Ay, para empezar, eso. Porque hay muchas preguntas y quiero invitar a las personas que quieran hablar, a hacer una pregunta específica. Yo creo que nos va a dar chance de hacer ese tipo de interacción. ¿Qué va con qué? ¿Qué va con qué? ¿Cómo combinarlo? Sí, porque tú de repente decís, quiero un sofá anaranjado, pero ¿qué va con ese sofá anaranjado? Hablando desde los cojines, de la mesa que tú vas a poner o laterales, qué sé yo. Y a veces nos encanta un color y no sabemos cómo ocupar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de tres consejos básicos de cómo combinar diferentes accesorios. Y el primero que vamos a hablar es lo más básico que la gran mayoría tiene es el sofá negro, ¿verdad? Todo el mundo, cada vez es uno de los productos más vendidos en tres puntos, es que quiero un sofá negro, quiero un sofá negro, quiero un sofá negro. ¿Pero este por qué? ¿Porque te combina con todo? Porque va con todo. Y te puedes, el sofá negro se convierte igual como el vestido negro que todo el mundo tiene que tener, porque con para ese todo, baja luto, con esa baja presentaciones, con eso vas a todo. Te saca de entonces, apuro. El sofá negro actúa y se parece igualmente a un vestido negro, que puede combinarse como un montón de cosas y se puede hacer o muy elegante o muy informal, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en la fotografía que usualmente la gente dice, bueno, voy a combinar el sofá negro con rojo o lo voy a combinar con blanco. Pero si podemos ver en la foto, hay diferentes ideas de con qué se puede combinar, y se puede combinar negro hasta con pasteles. Fíjate, si vemos ahí, vemos la combinación de los verdes pasteles, de flores. Hasta rosado. Y hasta la rosado, que me encanta. Entonces, el rosado es tradicionalmente un color muy femenino, pero puede resaltar porque es muy sutil, o sea, no es algo que te vaya a llamar mucho la atención, pero muy sutilmente se vuelve un ambiente muy femenino. Así que el negro, que es conocido como masculino, oscuro, serio, dependiendo de cómo lo combinamos, se puede ver bastante femenino, delicado y diferente combinado con este tipo de cosas, ¿verdad? O sea que nos atrevemos con el negro a poner todo tipo de colores. Ahora tú nos has enseñado a esta tarde colores pasteles, pero también ha mencionado un rojo. Un rojo. Y aquí, ¿verdad? Vamos a ver en la siguiente fotografía que el negro también es un color bastante neutral. Y elegante. ¿Verdad? Es neutral y elegante. Entonces, el negro se puede combinar con un montón de texturas y de patrones. Aquí vemos la alfombra, que es una alfombra de cebra, ¿verdad? Que es algo muy colección africana o la colección étnica que nosotros promovemos, ¿verdad? En las tiendas. Porque se vuelve el color negro, como es un color básico y neutral, puedes darte el lujo de tener cosas extravagantes como esta alfombra de cebra, que si estuviera con otra combinación se pudiera ver un poco muy cargado, ¿verdad? Entonces, este tipo de combinación es muy recomendable. Y si ven, tiene el toque de rojo. Aquí las rosas son naturales, las que estamos viendo ahí, pero ustedes saben que yo soy fanática de las plantas. De mentira, porque se ven bonitas todo el año y son absolutamente cero trabajo. Y también la combinación del blanco, ¿verdad? El blanco realmente es un color, o no es un color, pero va con todo. Y el blanco y el negro son muy modernos y también muy prácticos y fáciles de mezclar. Así que el negro también se recomienda con estos dos colores. ¿Grises ahí, dice Ale, también? Porque el gris es el color de moda. Yo no les puedo explicar cuánta casa... Nosotros gris. Hemos decorado en tres puntos este año y la gran mayoría paredes grises, ¿y eso en qué? Muebles en grises. ¿En cuartos? ¿En terraza? En cuartos, lo hemos hecho en cuartos, lo hemos hecho en salas, lo hemos hecho en comedores. Pero el gris
es como el nuevo negro, ¿verdad? La gente está especialmente en la moda, ¿verdad? Siempre hablamos de que primero se va a ver lo que uno se viste y ahí ves las tendencias de colores e inmediatamente después vas a ver eso reflejado en la decoración de casa. Y el gris ha venido muy fuerte ya por varias temporadas en prendas de vestir, en zapatos, porque también es un color muy neutral que nos va con todo y se mantiene todo el año, ¿verdad? Es algo que se puede usar en invierno, en verano. Ya el gris es algo, dependiendo de la tonalidad, que se ocupa en todos lados. Hoy tenemos ahí el rojo, ya hay un solo. Ok, entonces vamos a ver acá después qué color va con rojo, ¿verdad? El rojo es un color muy fuerte, es símbolo de sangre, de amor, de pasión, ¿verdad? Hasta de guerra, ¿verdad? Así que el rojo es un color muy llamativo y mucha gente les da mucho miedo, ¿verdad? Temor ponerlo. De aplicarlo. Ya ni se diga una pared. Yo he estado viendo hoy mucho en cocinas el rojo negro con blanco, la combinación, o rojo negro y gris, pero no sé tú qué decís también para una sala. Pues yo lo recomiendo, yo soy fanática del rojo. Mis puertas de mi casa son rojas, son laqueadas, todas las puertas de la casa son rojas. Tengo un estudio que es rojo, tengo la pared de mi estudio también es roja, rojo. Así que yo soy amante del rojo, me gusta que llame la atención, me hace sentirme bien, incluso me gusta vestirme de rojo muchísimo. También. Así que eso puede decir mucho de mi carácter, pero eso lo podemos discutir, otro tema, eso lo podemos hablar otro día, pero si pueden ver acá, el rojo se puede hacer bastante ecléctico, la foto que están viendo es un comedor, en donde han pintado mitad de la pared blanca con unos paneles de madera y arriba está pintado de rojo. Entonces aquí se puede ver de que cómo podemos disminuir el riesgo combinando la combinación de blanco y rojo en la pared para que no sea tan drástico el concepto del cuarto o que se pueda oscurecer, porque el rojo hay que tener mucho cuidado porque cuando se tiene que probar con la luz, cuando nosotros vamos a pintar una pared roja en una casa, lo primero que yo les recomiendo es que primero marquen un pedacito de la pared. ¿Tiene que tener mucha iluminación? Y vean, la iluminación es bueno, pero puede cambiar la tonalidad del rojo. Entonces, dependiendo de la iluminación del cuarto, puede ser que necesites un rojo más oscuro o un rojo más claro, porque si no, con el sol se te puede ver rosado. Y rosado definitivamente no es un color que yo recomendaría para un comedor, aunque lo hemos visto en varias, yo ya lo he visto en unas decoraciones y se ve espectacular, pero no es algo que yo recomendaría. Es muy particular y muy específico para un gusto muy específico. Seguimos hablando, habilitamos el teléfono, el 2559-3363, para las personas que quieran aquí consultarle a Ale, pues aprovechen porque la tenemos en vivo. Y también hay preguntitas. Tenemos una pregunta ya, Ale, de nuestra página de Facebook. Dice Patricia, quisiera preguntarle a Ale que mi juego de sala es ocre, ¿qué colores le puedo combinar? Bueno, con el ocre vamos a recomendar definitivamente el gris, ¿verdad? El gris es un color que se ve muy bonito con el ocre. Y también dependiendo de si todo el sofá o es parcialmente, también se puede combinar con un color más claro, como es el crema o capuchino, ¿verdad? Porque eso le va a bajar un poquito la tonalidad, ¿verdad? Pero el burgundy o el ocre se ve muy bien también con dorado, ¿verdad? Así que un acento dorado, algo que le dé color, no le dé color, le dé luz al sofá, porque el ocre es un color bastante oscuro. Entonces le tenemos que dar luz con un dorado, con un beige, con un khaki, y si es posible con algo que tenga un poco de textura para que contraste, ¿verdad? Okay. Así que eso es algo que podemos recomendar. Bueno, esta es la respuesta para nuestra amiga. Vamos ahora a lo que estamos viendo ahí. El rojo, porque la gente piensa para los niños. Techo incluso, me encanta. Eso fue lo que, exactamente, Natalia, eso es lo que quería demostrar. Ahí pueden ver que el rojo también se puede usar de una manera muy atractiva en el techo. Aquí vemos dos cuartos de niño con la combinación del azul. El azul y el rojo es una combinación muy bonita para incluso apartamentos en la playa, incluso para una sala familiar. Y ahí lo vemos en lo que es habitaciones de niño. En la habitación de niño es muy bonito con el azul. No necesariamente tienen que ser dormitorios grandes, amplios, No, para nada. Yo creo que todos los dormitorios hoy en día se están volviendo casi que multiusos, pero creo que no le damos la importancia suficiente a un dormitorio, Lichi. Y los dormitorios, si nosotros calculamos las horas nuestras que pasamos en el dormitorio, son bastantes, son más definitivamente que las que dormimos.
Así que si son como yo, que dormimos poco, pero yo espero que todo el mundo duerma por lo menos 8 horas, pero para las que dormimos entre 8 y 9 horas, que es lo recomendado, 7 y 8 horas, que es lo recomendado, el dormitorio se vuelve también una habitación para pasar con nuestros hijos, una habitación de conversación, sí, ver películas. Entonces, es importante hacer un grande bonito ambiente. Gastones, pero vamos a ahorita, tampoco va a ser mucho gasto. Vamos con llamadita. Buenas tardes. Hola. Hola. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo te ayudamos? Por aquí una consulta para Ale. Uh-huh. No es realmente el propio tema, pero sí, yo recuerdo cuando recién Ale inició, ella habló de poner sábanas sobre los sofás, sobre los en la sala. Uh-huh. Y yo no tuve la oportunidad de ver cómo ella los usó. Entonces yo quería decirle que si tiene la oportunidad de volver a mostrarlo, yo creo que pues sería de mucho uso para montones de nosotros. Okay. Bueno, la idea la recuerdo, la recuerdo perfecto, Judith. Sí. Judith, entonces colgamos y atenta a la recomendación de Ale. A ver, ¿te acuerdas entonces? Sí, me acuerdo perfecto, porque lo que estábamos hablando en ese tema era que muchas veces tapizar muebles muy es caro, costoso, ¿verdad? Es costoso. Y que a veces aquí en El Salvador no se encuentran todos los forros que se venden en Estados Unidos para convertir sofás. Entonces mi recomendación era en aquel entonces que pudiéramos agarrar una sábana, incluso oscura, de cualquier color, y cubrirlo. Es un poco, hay que tener un poco de técnica detrás para que se vea bien, ¿verdad? Sí. Y acompañarlo un poco con cojines para que se vea realmente confortable y que se una y no se vea simplemente como una sábana colgada. Pero con mucho gusto lo vamos a mostrar, incluso cómo lo hicimos en aquel entonces. Pero la idea es cómo convertir realmente un forro, o en vez de comprar tela, que es costoso, con una sábana y cómo más accesible al sofá. Bueno, tenemos otra llamadita, vamos rápido al teléfono. Buenas tardes. Aló, Esther. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con tu pregunta para Ale. ¿Una consulta? Sí. Dice que yo tengo una pared verde limón. Verde limón. Y los muebles son como tipo de la antigua. Pero no sé si combina ese tono, yo lo miro como aburrido. ¿Qué color es? ¿Qué color es el sofá, perdón? El sofá. Color ladrillo con dorado. Ladrillo con dorado, ok. Y la pared es verde. Okay. Verde limón. Limón oscuro. Limón oscuro. Ok, la primera recomendación. Le colgamos para que escuche. Ok. Ok, vamos a colgar, Judith, y atenta con la recomendación. ¿Cómo están los muebles? ¿Cómo que tú decías? El marrón, ¿verdad? ¿Deja la pared así o lo tiene que pintar? Yo creo que depende de los colores. Es muy difícil dar una recomendación muy acertera sin ver los colores, pero estás contrastando dos colores muy oscuros. Probablemente la idea del contraste, de tener claro con oscuro o un color más vivo y el otro más pasivo, es la combinación correcta. Entonces, para que no compitan los colores, porque si no vas a tener mucha cosa pasando en una misma habitación. Entonces mi recomendación es que una tonalidad tiene que ser más oscura y la otra más clara. Entonces, si no vamos a cambiar los sofás, pintemos la pared un verde más claro, que te dé luminosidad adentro del cuarto. Y si querés cambiar, dejar el sofá y el color de la pared, yo lo que encontrara fuera un cojín o una alfombra o un jarrón que te amarre el sofá, la pared, y que se vea todo uniforme. Sí, que tengas un poquito de ritmo, es lo que se llama en la decoración, ¿verdad? Que el ojo pueda saltar en varios puntos y descansar y encontrar uniformidad adentro del color. Entonces, yo repitiera con cojines, tratar de encontrar un cojín. Que fuera verde limón. Limón oscuro era. Pero que tenga combinación para que jale el verde limón a la como sala, este, ¿verdad? Digamos. Como esto, exactamente. Así más o menos. A ver si me lo enfocan para nuestra amiga que nos llamó, pero sí, más o menos estamos hablando. Entonces, si tu pared fuera verde como esta, este cojín te ayudaría a armonizar el ambiente, porque estás repitiendo la misma tonalidad en diferentes ambientes. Ok, vamos con otra preguntita en Facebook y después seguimos hablando. Ok. Hablando siempre de los sofás negros, Xiomara dice, hola, buenas tardes, quiero hacer una consulta. Tengo un sofá negro y quiero pintar la sala, pero ¿qué color me recomienda? Ok, volvemos a que el color negro se ve muy bonito con los blancos, ¿verdad? La pared blanca es algo que pudiéramos resaltar con otro, agregar color con otro accesorio adentro de la sala.
Pero volvemos al gris. El gris claro es algo que está muy, muy de moda. Y te da amplitud también. ¿Verdad? Y lo bonito del gris claro con el negro es que resalta exactamente la silueta del sofá. Cuando nosotros tenemos un sofá negro, lo que queremos es resaltarlo, ¿verdad? Y cuando lo contrastamos con algo claro atrás, eso se vuelve un resalte casi que automático por la silueta que estamos marcando del sofá contra la pared un poco más clara. Así que esa es una recomendación. Dependiendo qué tan moderna eres, también se puede ocupar el rojo, el contraste del rojo y el negro, pero eso es muy atrevido, ¿verdad? O sea, que el sofá negro y la pared roja. Y roja, pero yo no haría todo el cuarto rojo, solo una pared que sea la pared más llamativa o la que le da a la visita cuando entras a la casa. Pero definitivamente no haría todo el cuarto rojo, solo una pared. Cuando vas a pintar un cuarto, solo recomiendo una pared pintada. Otra preguntita, Ale. Carolina dice, mi juego de sala es café y la pared es color lila. ¿Con qué color más puedo combinar las cortinas y la pared? Gracias. Ok, ahí vamos a tener, el sofá es café. Café. Y la pared, es lila. Okay. Las cortinas. Lila es claro, ¿verdad? Eso es colores pasteles. Así que como tú estás jugando con las tonalidades pasteles, yo repitiera otro tipo de tonalidad pastel adentro. Puede ser un pastel verde. ¿Y las que cortinas? Bueno, no con accesorios, ¿verdad? Entonces, el lila se ve muy lindo con el verde claro pistacho, ¿verdad? También se puede combinar con el peach, como la camisa que tú andas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Albaricoque. Durazno. Entonces, si tú tienes algo pastel, yo creo que repitiera los colores pasteles de una manera repetitiva. No meterle un verde limón, un rojo. No, yo me mantuviera con siempre los pasteles. Siempre con los pasteles, combinación diferente de colores pasteles. De colores pasteles se viera muy atractivo. Ok, Ale, ¿qué más teníamos ahí? Okay, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿qué va con cuero, verdad? Esta es otra de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia en las tiendas y es... El cuero es una tela natural, es un material natural y lo lindo del cuero es combinarlo con textura y con tela. Yo nada que los cojines también de cuero. No, igual. A mí me encanta realmente contrastar. O cojines peludos, por decirlo así. Con cojines peludos o con fibras naturales, pero el cuero es algo que muy lujoso y es pesado, ¿verdad? Entonces lo bonito es combinarlo con otras cosas y fibras naturales. Aquí vemos en la fotografía cómo estamos contrastando el chocolate con la pared más clara en beige o capuchino, ¿verdad? Y vemos que tienen cojines en sofá que son beige de otras tonalidades, de diferentes tonalidades. Y eso le da más luminosidad al espacio. Ale, ha sido un placer tenerte acá. Igualmente. Muchísimas gracias. Que gente pudo llamar también, ¿verdad? Se quedaron preguntas. Me encanta interactuar. Se quedaron preguntas. Sí, pero entonces que se ingresen también. Lo metan en Facebook y yo me meto en la página de ustedes a contestar o pueden escribirme a la página de Decora con Ale y con gusto vamos a estar ahí contestando. Ok, entonces nosotros vamos a una pequeña pausa, pero enseguida regresamos. Something that nobody else can give. And my heart started thumbing. You know now you're the one I truly know I did.